Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, buenas tardes. Pues estoy constituido aquí en lo que es la calle San Antonio, entre la Matamoros y la calle Morelos. Y pues desgraciadamente hay una persona ejecutada a balazos. Hace cosa de escasos 15 minutos se escucharon detonaciones de arma de fuego. Alerta a esta situación. Pues los primeros respondientes a este tipo de eventos, la Policía Municipal de Pénjamo, pues se hace presente en este sitio y procede desde luego a acordonar la zona. Si ustedes se fijan, el sitio pues está acordonado en un espacio de alrededor de unos 60 metros aproximadamente sobre lo que es esta calle, la calle San Antonio. Voy a enfocar un poquito, si se fijan, pues por ahí enfoco lo que es el templo de San Antonio de Padua. Toda esa zona pues está también debidamente pues acordonada a efecto de pues evitar alteraciones del teatro escenario de esta ejecución a balazos. Ya elementos del ejército pues también presentes, así como elementos de la policía ministerial. De momento pues se ignora la identidad de esta persona ejecutada a balazos. Quiero aclarar, no tengo vista desde este punto en que estoy, no tengo vista de la persona ejecutada, en razón, amigas, amigos, a que su cuerpo pues yace sobre la calle Morelos. Inclusive si enfoco desde lo que es la calle Morelos hacia el poniente, por la contraluz pues sí es un tanto cuanto problemático obtener pues una imagen nítida para todos ustedes. Por ahí observamos a uno de los mandos policíacos de la policía municipal pues girando instrucciones a sus elementos. Por acá pues otro policía ministerial pues ya interrogando por ahí a posibles testigos de este hecho delictuoso. Pues están llegando algunas personas, amigas, amigos, pues tratando de obtener información sobre la identidad de esta persona. Déjenme comentarles que inclusive en estos momentos, sobre algunas de las calles de aquí de la ciudad de Pénjamo, se ha registrado un fuerte movimiento, inclusive sobre lo que es la calle Degollado, pues dos o tres patrullas a alta velocidad circulando, como con destino hacia la salida a Irapuato. Pues qué lamentable, amigas y amigos, que se presenten este tipo de situaciones. Pues la señora que acaba de pasar la cinta amarilla con el suéter azul, pues es la abuelita del infortunado. Ya ella ya trajo por ahí pues una manta para cubrir el cuerpo de esta persona. Ya el elemento de la polipreventiva recibió la manta, está pues recibiendo instrucciones de su superior para cubrir el cuerpo de este infortunado. Arriba en estos momentos otra unidad más del ejército. Thank you.
puede prestar una identificación que reportaron para poder grabar, por favor? Sí, oficial, ahorita se lo muestro. Si nos piden una identificación, ahorita se la mostramos con todo gusto aquí al oficial. Si nos están solicitando retirarnos un poco más de este espacio, vamos a proceder para no entorpecer la actividad de las autoridades. Pues qué lamentable, amigas, amigos, que, vuelvo a reiterarlo, se estén presentando este tipo de situaciones aquí en la ciudad de Pénjamo. Hace apenas cosa de 4 o 5 días, en plena zona centro, allá por la calle Mina, pues también un hecho de sangre, y pues hoy tenemos este. Se está a la espera de que arriben los elementos del CEMEFO para proceder a levantar y pues asegurar por completo el teatro escenario de esta ejecución. Vuelvo a reiterarlo, de momento pues ignoramos la identidad de esta persona. Vamos a esperar el boletín oficial que tenga bien remitirnos la Subprocuraduría de Justicia de la Región B con cabecera en la ciudad de Irapuato, o en su defecto el parte informativo que amablemente nos remite la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ello a efecto de no tergiversar noticia ni de pues especular con esta situación. Pues hasta aquí el reporte, amigas, amigos, que tengan ustedes una excelente tarde. Pues amigas, amigos, buenas tardes. Hace un ratito les daba cuenta a ustedes de una persona ejecutada a balazos sobre la calle Morelos aquí en la ciudad de Pénjamo. Déjenme comentarles que hasta ahorita lo que se ha manejado en los diferentes medios de comunicación que cubrieron la nota, incluido yo mismo, la información ha sido un tanto cuanto incompleta. En el teatro escenario de esta ejecución se habla de un masculino ejecutado a balazos y una mujer lesionada, que ambos viajaban en una motocicleta cuando fueron acribillados a balazos. Efectivamente, así fueron las cosas. Desafortunadamente, amigas, amigos, en el teatro escenario de este tipo de cosas podemos observar cómo se congregan un buen número de autoridades policíacas que, a pesar de ese impresionante número, pasan desapercibidas muchas cosas para ellos, porque bien, aún no llegan al teatro escenario del crimen, o simple y sencillamente porque no estuvo a su alcance haber detectado ciertas circunstancias. Ustedes lo vieron en el video, inclusive mi labor trató de ser obstaculizada por un elemento del ejército. En ese sitio había no menos unos 30 soldados que nada más fueron a marcar presencia, mientras elementos de la polipreventiva en al menos 4 patrullas salían en persecución pues de los presuntos responsables, el ejército marcando presencia nada más. Hasta la fecha no se les ha visto mayor situación, mayor trabajo en este tipo de situaciones. Pero vamos a lo que acontece. Fíjense ustedes que el saldo final de todo esto es un masculino muerto a balazos y una mujer joven lesionada. Fue trasladada por una unidad de socorro a recibir atención médica. Pero nadie, absolutamente nadie se percató en esos momentos de que también una bebé de aproximadamente 6 o 7 meses también resultó lesionada por un disparo de arma de fuego. Se apareció un ángel que tomó en sus brazos a la pequeñita y la llevó a recibir atención médica. En estos momentos
Los médicos luchan por tratar de salvarle la vida a esta menor de edad que, pues, se presume puede ser hija de la pareja que viajaba en la moto. Vuelvo a reiterarles, es una niña, una bebé de escasos 6 o 7 meses de edad, que fue llevada por una mujer a recibir atención médica. La niña presenta una lesión en su cabecita y los médicos están, vuelvo a reiterarlo, haciendo esfuerzos sobrehumanos por tratar de salvarle la vida a esta menor, que también resulta lesionada en este mismo hecho de sangre. A mis espaldas, ustedes lo pueden apreciar en la pantalla de la computadora, pues la nota que yo les daba a conocer hace un rato. Por no tener problemas con los soldados, me retiré, me dediqué a investigar con los vecinos y no faltó quien me dijo: licenciado, es que también venía una bebé y lleva una herida por arma de fuego. Investigamos por ahí y la bebé, amigas, amigos, reitero, está en un hospital recibiendo atención médica de la herida que lleva en su cabecita. Así las cosas. Pues hasta el momento las autoridades no han reportado la situación de esta niña. Es más, yo creo que ni cuenta se dieron. Yo pienso que ya en estos momentos, pues deben de estar ya checando que las autoridades médicas, pues ya les hayan informado también de esta criaturita que permanece en manos de los médicos luchando por su vida. Entonces, ese es, amigas, amigos, el resultado final de la ejecución que el día de hoy se presenta aquí en la ciudad de Pénjamo. El saldo final, reitero, es de un masculino muerto a balazos de una mujer joven. Pues, mira, ahí está el soldado tratando de obstaculizarme. Un masculino, un hombre joven, ejecutado a balazos. Una mujer joven, al parecer su pareja, lesionada también por disparos de arma de fuego. Y lo insólito, una bebé de 6 o 7 meses de edad con un disparo de arma de fuego en su cabecita y que está siendo atendida en un hospital tratando de salvarle la vida. Y que, pues desde luego, vuelvo a reiterarlo, un ángel se apareció, recogió a la bebé y rápidamente la llevó a recibir atención médica. Hasta ahí, amigas, amigos, el reporte. Esperemos a ver qué informa la autoridad policiaca, en este caso la Dirección de Seguridad Pública Municipal, o bien la Subprocuraduría General de Justicia, en torno a esta situación que escapó totalmente de sus manos. La lesión que lleva esta menorcita de edad de escasos 6 o 7 meses de edad. Pues, lamentable, amigas, amigos, muy lamentable. Esa es la información.